agradecer al representante Joel Franchi por tener a bien invitar a este grupo de jóvenes camuyanos, y como bien dijo Giovanni, de pueblos adyacentes, ¿no?, a nuestro municipio, para hacerle este muy merecido reconocimiento. Yo creo en la juventud de mi país todavía, y sobre todo, obviamente, en la región en la que habito, en la que vivo, donde viven todas las personas que estamos aquí. Y esto es un buen grupo, tanto damas, las jóvenes que tengo a mi izquierda y los jóvenes que tengo a mi mano derecha. Es un buen ejemplo de que en Puerto Rico todavía hay esperanza en la juventud. Puerto Rico tiene jóvenes con valores. Puerto Rico tiene padres que le enseñan valores a sus hijos, que también están representados en este día, esta mañana de hoy aquí, junto a todos nosotros. Todos los componentes de los equipos de Camuy, le damos la más expresiva gracias por ponerse la camisa con el nombre de Camuy. Es la primera vez que yo estoy aquí. Le anticipo que en Camuy no es la primera vez que hay equipos campeones de Puerto Rico, pero sí es la primera vez que nos hace la invitación aquí. Gracias a nuestro representante Joel Franchi por hacernos la invitación. Esperamos que haya otra próxima ocasión, porque yo sé que Camuy es deporte y en Camuy se juega basquetbol. La verdad que lo que están logrando sus hijos hoy es gracias a ustedes, a los padres, a muchos abuelos, muchos tíos y por supuesto a todo el staff de trabajo. Sé que las jóvenes todavía no han ido a Colombia, pero pronto irán a Colombia, aspiren siempre a más el sentido. Me dice Giovanni que ustedes, aunque compitieron 18 under, muchas son, pueden competir hasta 16 under, así que la verdad que ustedes hicieron una hazaña inmensa en tan corto tiempo. Sigan alcanzando éxito, sus metas. Hoy están en el Capitolio, a lo mejor algún día van a Casablanca, a lo mejor un día ustedes quieren ser representantes, alcaldes, y van a seguir entonces fomentando este tipo de iniciativas a nivel de toda la isla. Así que agradecido por ustedes. Podrán pasar 100, 200 años, así van a ser parte de la historia de Puerto Rico, así que muchas felicidades a todos ustedes.